12:51 minutos de la tarde, el Gobierno Nacional declaró la alerta roja en las regiones Andina y Caribe por el aumento de los incendios forestales y por las altas temperaturas. Las llamas han consumido ya más de 100 hectáreas de vegetación. Vamos a hablar de esto, de los incendios. Tenemos reportes en vivo desde Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. Arrancamos con Carlos Gutiérrez en Cali. ¿Qué dicen las autoridades, Carlos? Buenas tardes, pues lo que han manifestado las autoridades es que durante estos días del año 2015 y los dos primeros meses del año 2016 eran los más delicados durante el fenómeno del Niño. También ha manifestado el ministro de Medio Ambiente que hay un déficit de lluvias en ciertas regiones del país de hasta el 75%. Por eso ha hecho nuevamente un llamado a toda la comunidad en general en todos los rincones del país para que se ahorre agua y energía. La alerta roja se extiende a las regiones Caribe y Andina porque por estos días se presentará el mayor número de incendios forestales, advirtió el ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo. Los departamentos más afectados, el departamento de Cundinamarca, el departamento de Boyacá, el departamento de Antioquia, una disminución de las precipitaciones de agua. Estamos en la etapa más fuerte del fenómeno del Niño, lo que resta de esta semana, los meses de enero, febrero. Señaló que se abrirán procesos judiciales contra quienes provoquen los incendios. Los aliados más grandes para prevenir los incendios forestales son la comunidad, informar a las autoridades locales de personas extrañas, de personas que hacen asados. El déficit de agua en los ríos, sumado a las altas temperaturas que están por encima de lo normal, también provocarán las emergencias. Ciudades como Ibagué han reportado 4.1 grados por encima de los registros históricos, la ciudad de Palmira 2.7 grados por encima de los registros históricos. En las calles de Cali, por ejemplo, ya se siente la ola de calor. Con el bochorno y con el calor, pues la gente lo que busca es refrigerarse. En lo corrido del año en Colombia se han presentado más de 4.700 incendios forestales, afectando 105.000 hectáreas de vegetación. Aquí en el Valle del Cauca, por ejemplo, ya hay racionamiento en el servicio de agua potable en 10 de las 42 poblaciones del departamento. Esto debido, según lo que ha explicado Acuavalle, es que los ríos no presentan los niveles suficientes para abastecer de líquido a los usuarios. En el norte de la capital vallecaucana, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.